dije. Ahora va a bajar por el lado de la cañada. Recién cuando cruce el río lo veré asomar en el segundo repecho. Sombra, me repetí. No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad. Eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra. Aquel día, como de costumbre, había yo venido a pescar algunos bagrecitos que luego cambiaría al pulpero de la blanqueada por golosinas, cigarrillos o unos centavos. Mi humor no era el de siempre. Pensaba en mis 14 años de chico abandonado, de guacho, como seguramente dirían por ahí. Mirá quién viene ahí. Tano el cahuete. Guacho. Anda, anda a decirle algo a Juan Sosa. ¿Cómo te va, Juan? Ta, qué tranca tenés, si ya no sabes quién soy. No ve que soy Filomena, tu mujer, y que seguís chupando. Cuantito de entre esa casa esta noche, te vi a zampar de culo en el bañadero Los Patos, pa' que se te pase el pedo. No amagué, Juan. No vaya a ser que se te escape la mano y rompas algún vaso. Dígale después que se vaya, patrón, este moco su pesado. Escapa de hacerme perder la paz. A ver si te mandás a mudar y dejás tranquilo a los mayores. Con los párpados caídos para no ver las cosas que me distraían, imaginé las 40 manzanas del pueblo. En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras, estaba la casa de mis presuntas tías. Mi prisión. ¡Salí de acá, mocoso ladino! Seis, siete, 8 años. ¿Qué edad tenía lo justo cuando me separaron de la que siempre llamé mamá? Para traerme al encierro del pueblo. Solo sé que lloré mucho la primera semana, aunque me rodearon de cariño dos mujeres desconocidas y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Se llamaba Fabio Cáceres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Mis tías pronto se aburrieron del juguete y regañaban el día entero. Dios te salve, María, llena de gracia. En torno mío también existía un misterio que nadie quiso revelarme. Fueron los tiempos mejores de mi niñez. La calle fue mi paraíso. La casa mi tortura. Todo cuanto comencé a ganar en simpatía afuera, lo convertí en odio para mis tías. Me hice ladino. Con la fuerza de un remanso.
Buenas noches, señores. Buenas, ¿qué traes? Buenas. Ahí tiene, don Pedro. Ah. ¿Querés un pedazo de mazacote? No, don Pedro. Entonces toma un paquete, elige el toro. No, don Pedro. ¿Se acuerda de la última platita que me dio? Ajá. Era redonda, ¿no? Sí. La hiciste correr, ¿eh? Ajá. Tomá. Acá tenés. ¿Vas a pagar la copa? En la pulpería las ganas. ¿Hay algo de nuevo en el pueblo? Sí, señor. Un forastero. ¿Y dónde lo has visto? Lo topé en una encrucijada, volviendo al río. ¿Y no sabés quién es? Sé que no es de aquí. Decime, ¿es muy moreno? Me pareció, sí, señor. Y muy fuerte. ¿Quién sabe si no es don Segundo Sombra? Él es. ¿Lo conocés vos? Ah, de menta nomás. No ha de ser tan fiero el diablo como lo pintan. Sírvame otra ginebra. Yo lo conocía de antes. Es de San Pedro. Dicen que en otros tiempos tuvo una mala partida con la policía. Carne haría un ajeno. Me parece que el ajeno era cristiano. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Pedro? ¿Cómo le va, don Segundo? Viviendo sin demasiadas penas, gracias a Dios. ¿Qué anda haciendo por estos pagos? Con ganita de conchavarme. En lo de Galván hay unas yeguas para domar. Si a usted le conviene. Está pareciendo que sí. ¿No gusta servirse de algo? Ajá. Deme una sangría. Y gracias por el convite. Si yo fuera pescador como vos, me gustaría sacar un bagre grandote, barroso. Aunque tenga barba y ande en dos patas como los cristianos. En San Pedro cuentan que hay muchos de esos bichos. Por eso dice el refrán, San Pedrino, el que no es mulato, es chino. Ve, amigo, y aquel que me está provocando. ¿Qué han de ser sordos los bagres con tanta oreja? Yo eso sí, soy un hombre muy ocupado. Por eso no lo puedo atender ahora. Cuando me quiera pelear, avíseme con 3 días de anticipación. Componer, que tal vez no le sirva ni para carnear borrego. Oye, paisano, yo voy a hacer componer esto para cuando usted me necesite. ¿Conoces ese mozo? Sí, señor. Lo conozco mucho. Parece medio pavote, ¿no? Ajá. Más
fuerte que nunca vino a mí el deseo de irme para siempre del pueblito mezquino. Entreveía una vida nueva, hecha de movimiento y espacio. Me trajiste una puntilla muy angosta. Te olvidaste traerme la grasa, pedazo de sonso. Y el festón, el dulce. Yo las encomendé a quien correspondía. Ya me parecía que mi existencia estaba ligada a la de don Segundo. Y tenía la escondida esperanza de que todo se arreglaría. ¿Cómo? Por de pronto encontré una solución inmediata. Don Segundo iba a lo de Leandro Galván. Pues bien, yo iría antes. Las desmanteladas paredes de mi cuartucho, como se debe mirar sin piedad al enemigo vencido. No extrañaría seguramente nada de lo que dejaba, pues las riendas y el bozalito, que adivinaba enrollados en el clavo que lo sostenía, vendrían conmigo. Los muros que habían visto impasibles mis primeras lágrimas, mis aburrimientos y mis protestas quedarían bien solos. Buen día, hermano. Buen día. Buen día. Bueno. Don
Toda la mañana quedé en aquel rincón espiando los movimientos del viejo, como si de ellos dependiera mi porvenir. No dijimos una palabra. ¿Andás paseando? Ando buscando trabajo. ¿Trabajo? ¿Vendrá con Chavarse para hombrear bolsa? Sí. Chusealo ahora que anda medio asustado. Porque cuando tome confianza tal vez te hombree a vos. No sabés qué peje es este. Vení. Vos te has huido del pueblo. No digas nada, hermanito. Mirá que me comprometés. ¿Te comprometo? ¿Y vas a trabajar? ¿Y de no? Cocinero, pásele un plato y una cuchara al mensual nuevo. ¿Mensual nuevo? Será para casear basura. Tené cuidado, hermanito. No vaya a ser que algún día amanezcas tirados por los zanjones. Si yo fuera patrón, te mandaría a cortar la porra para rellenar pechera. Muchas leyes parece que tenés. Pero es bueno no querer volar antes de criar bien las alas. Sos muy cachorro para mear como los perros grandes. No creas, señor. También sé respetar. Un rato todavía pensé en mi escapada. Evoqué la casa de mis tías. El sueño cayó sobre mí como una parva sobre un chingón. Buenos días, Valerio. Buenos días, don Segundo. ¿Paseando? No, señor. Me dijeron que aquí viene llegó para domar, que usted andaba muy ocupado. Ajá. ¿Gusta de entrar a la cocina? Bueno. Buenos días, Albarrer. Buen día, buen día. A ver, muchacho, tráete un mate y se va la don Segundo. ¿Este? No, ese de Gualberto, que es medio mañero. Garra que el otro que está sobre la mesa. ¿Dulce o amargo? Si por mí fuera, le echaría azúcar hasta el puchero. ¿No me reconoce? Yo fui el que espantó el redomón ayer noche en la quinta del pueblo. La lengua parece la tenés pelada. Ya, hombre. ¿Son muchas las yeguas? Son 8 nomás, sí, sí. Me han dicho que los animales de esta cría saben salir flojos de cincha. Son medios idiosos nomás. Muchacho, cansá el pan y poné los platos sobre la mesa. Son muy pesados. ¿Qué ya te tuvo que contar tu hermana? ¿Desde cuándo comemos chancho en casa? Don Segundo, venga. ¿Qué Está bien, sí, eso.
Trátelas con cuidado, que son muy nuevas las yeguas. ¿Qué edad tenés? 15 años. No se ve más. Toma, volvete para la cocina y mándamelo a Valerio. Ya estás mansita, patrón. Muy bien. Sígalas unos días más, que después tengo un trabajo para usted. Sí que se van de arreo, ¿eh? ¿Quiénes son los receros? De capataz va Valerio. Y de peones, Antenor, Don Segundo, Pedro Barrales y yo. A no ser que mandes otra cosa. ¿Podré ir yo? Si te manda el patrón. ¿Y si no me manda? ¿Qué es lo que busca? La manea. ¿Dónde la tiene? Creíba que te la habías puesto. Cuando yo tenía tu edad, te hacía el gusto al cuerpo sin pedir licencia a nadie. No es que me haya maniado, don. Pero tengo miedo que el patrón se me siente. ¿Sabe, hermano? ¿Eh? Que me voy con el arreo. ¡Qué alegría para la hacienda, eh! ¡Alegría! No ve que voy de a pie. No le andas muy lejos. No sabe de ningún potrillo que me pueda comprar. ¿Te vas a hacer domador? Voy a hacer la prueba. No sabes de ninguno. Aquí cerquita nomás, en la chacra de Cueva, vas a hallar lo que te conviene. Y baratito, ¿eh? ¡Gracias, hermano! Señor. Buenas tardes, amigo. Soy mensual de las casas. Vengo porque me han dicho que tenía un potrillo para vender. ¿Es usted el comprador? Si no manda otra cosa. Ajá. Ahí está el potrillo. Lo doy por 20 pesos. ¿Puedo mirarlo? Hasta que se llene. Thank you.
Mañana con su licencia vendré a buscarlo y le traeré la plata. Había sido redondo para el negocio, ¿Cómo te llamas? Me llamo Aurora. ¿Y no tenés miedo que te muerda algún tigre andando así solita? Aquí no hay tigres. ¿Puede venir uno de pajuera? No será cebao en carne cristiano, ¿no? Déjame. Sonso. Decí que sos más fuerte. Y mientras el amanecer iba haciendo su obra, me sentí de pronto triste. Hoy en la cocina, antes de la partida, no había oído ninguna risa. ¿Sería porque dejaban algo detrás suyo? ¿Sería un pasajero momento de duda al iniciar la tarea en que corrían el albur de no volver más a sus pagos? No conociendo lo que era extrañar la querencia, explicábame a medias los sentimientos nostálgicos. ¿Sería entonces por las chinas y los gauchitos? ¿Y qué tenía yo que ver con eso? Una carita olvidada en el trajín de mi partida se presentó nítida a mis ojos. Buenas tardes. Buenas. ¿Estás enojada? No he de estar. Anoche, por culpa tuya, he perdido una sortija entre el maíz. Y mamá me ha pegado una paliza. ¿Querés que lo busque? ¿Te acordás dónde fue? ¿Cómo no me voy a acordar? Preciosa. Sonso. Mañana te espero. Pobre chinita. Aquel mañana había sido nuestro último encuentro. Thank you.
Qué pingo para una carrera de sortija. Medio desabordinado nomás. Algún día tiene que aprender. ¿No le dije? Muy bien. No es bueno darle mucha soga. Si lo dejo, de seguro se me hace bellaco. Sería pecado, un pingo tan parejo. ¿Quién me da una manito para ensillar mi potrillo? ¿Para qué? Para subirlo. Te va a hacer trillar. No le hagas. Yo te ayudo. Bueno. Aunque más no sea para tomar café esta noche en el velorio. ¿Mira? Mira, mira cómo se prende. Escucha, qué golpe. ¿Te has lastimado? Nada, no me he hecho nada. ¡Téngamelo! Para llorarlo luego al finadito. Normal. Téngamelo en ese maula que lo voy a hacer sonar azote. Déjalo para mañana. Mira que tenemos que marchar y el trabajo no es diversión. Me parece que si este no se sosiega lo vamos a tener que mandar para la jaula de las tías. Seguirán marchando cuando acaben de comer. No, señor. El tiempo está muy pesado para los animales. Más bien, con su licencia. Echamos una siestita y caminamos un poco de noche, si Dios quiere. ¡Lindo! Has de ser nuevo en el oficio. Sí, soy un nuevo que se va gastando. Es apuradazo. Hoy ya subí un potrillo. Iba descolgándosele por la paleta que no le quería bajar el rebenque. Es de los que mueren matando. Buen muchacho. Mereces un mate dulce por lo gaucho. Lo habré merecido cuando no me volteé, don. ¿Quién sabe? Nos fuera mejor lo largara. Claro, para ver cómo corre mis 20 pesos por el campo. Ladinazo para el retruque. Oh, si es por pico, no hay cuidado. Antes de callarse, más bien se le va a hinchar la trompa. Si es de la misma ley del loro barranquero. Hacete duro, muchacho. Que sos dormilón. Ya te estaba por hacer la prueba que se le hace al peludo para sacarlo de la cueva. ¿Nos vamos ya? Dentro un rato. ¿No te podés enderezar? Agachita. ¿Qué te duele? El porrazo. ¿De acá? ¡Ay! Estarás pasmado. ¿Cuántito me muevas se me va a pasar? ¿Tendremos lluvia? Sí. ¿Dónde está don Segundo? En la tropilla, ensillando. Buen día, don Segundo. Buen día, muchacho. Estaba esperando para hablarte. Diga, don.
¿Vas a volver a ensillar tu potrillo? ¿Y de no? Bueno, yo te voy a ayudar para que no andes sirviendo diversión a la gente. Aquí nadie nos va a ver. ¿Cómo no, don Segundo? No le aflojes la lonja. Agárrate fuerte, muchacho. Evoqué un recuerdo que parecía perdido en la aburrida bruma de mi infancia. Qué distintas imágenes surgían ahora. Para constatarlo no tenía más que mirar mi indumentaria de gaucho, mi pingo, mi recado. Bendito el momento en que a aquel chico se le ocurrió huir de la torpe casa de sus tías. Pensé en don Segundo Sombra, que en su paso por mi pueblo me llevó tras él. ¿Cómo podía haber llevado un abrojo de los cercos prendido en el chiripá? 5 años habían pasado sin que nos separáramos ni un solo día durante nuestra penosa vida de receros. 5 años de esos hacen de un chico un gaucho cuando se ha tenido la suerte de vivirlos al lado de un hombre como el que yo llamaba mi padrino. ¿Cuánto había andado ese hombre? ¿Qué caudillo de montonera hubiera sido? ¿Sos vos, Goyo? López de apelativo. Yo mismo soy. He sabido que andabas por acá y he venido a toparte solo para que me contés tu vida. Y claro que vos nomás habías sido. Cuando te vi me dije, esta cara conocico. Y yo, hermanito, si te habré extrañado. ¿Creerás que desde que no te veo no puedo miar? Thank you.
bailaste en contrones, ¿eh? Ah, está bien. A una madrileña como esta no se le puede. ¿Qué oficio tiene? Actor. Lindo para hacerlo en la boca. Sí, mire, usted sabe. Se nos fugó por la mitad del trabajo. Ajá. Pero, mire, pues más bacán todo. ¿Qué oficio tiene? Reserva. ¿Qué oficio tiene? Aquí tiene un forastero. Modista. Arriba pensamiento, dulce memoria. Arriba pensamiento, dulce memoria. Que se me representan pasadas glorias. Vuele la infeliz, vuele, memoria triste. Llorando me dejaste cuando te fuiste. Un, dos, tres, cuatro. Si no me querés, me mato. La mujer cuando quiere y es conocida. La mujer cuando quiere y es conocida. Se mira en el espejo, se peina arriba. Vuela la infeliz, vuele, yo la conozco. Se mira en el espejo, se peina el coco. Uno, dos, tres, mátate si querés. Huele la infeliz, huele, y ay, que me embarco en un barco pequeño, mi vida, pequeño barco. Que vení, que vení, que vení, vení, vení. Buenas. Un paquete de tabaco, la hija del toro. ¿Picadura? Ajá. Una mecha para el yesquero. Un pañuelo negro. Y aquella fajita que está sobre el atado de bombacha. ¡Ese preso, amigo! ¡A usted le digo! ¿A mí, señor? Sí, a usted.
Espéreme un momento, que cuanto el patrón me despache, voy a atenderlo. La fajita está allí. ¿Ese floreado no? Aquel otro negrito que tocó recién. Si no viene por la buena, lo voy a sacar por la fuerza. ¿Por la fuerza? ¿Por la fuerza? ¡Por la fuerza! Bueno, vaya buscando a sus compañeros. Después vengo a buscarlo. Muy bien. Aquí están, señor. Aquí estamos, señor. Porque el cabo nos ha traído. Ustedes son forasteros, ¿no? Sí, señor. ¿Y en su pueblo se lo pasan galopeando frente a la comisaría? No, señor. Pero como no vi de bandera ni escudo... ¿Dónde está la bandera? La bandera, señor, se la hemos emprestado a la intendencia para la fiesta el sábado. ¿Qué oficio tienen ustedes? Recero. ¿De qué partido son? Yo, de Cristiano Muerto. Mi compañero de callejones. ¿Y la libreta? Como es tiempo de lesiones, las tiene allá el intendente. Muy bien. Para otra vez ya saben dónde queda la comisaría. Y si se olvidan, yo les voy a ayudar en la memoria. No hay cuidado. Pueden irse. Buen cabo. Pero no para rebenque. Contar un cuento para que se lo repitan a un amigo cuando éste anda en la mala. Esto era en tiempo de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Nuestro Señor, que según dicen era el creador de la bondad, andaba de pueblo en pueblo, de rancho en rancho por Tierra Santa, enseñando el Evangelio y curando con palabras. Cuentan que en uno de estos viajes, a la mula en que iba nuestro Señor, se le perdió una herradura y entró a manquear. ¡Ave María! ¡Salud! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hallar mi mula? ¿Podría hallar mi mula? ¿Que ha perdido la herradura de una mano? ¡Apiensen! ¡Apiensen nomás! ¡Y pasen adelante! ¡Pasen adelante! Voy a ver si puedo servirlo. ¡Voy a ver si puedo servirlo! Y ahí nomás fue a buscar con qué ayudarlo. Y encontró una argolla de plata, la reditió, hizo a martillo una herradura y se la puso a la mulita de nuestro Señor. ¿Cuál es tu nombre? Me llama Miseria. Me llaman Miseria. ¿Cuánto te debemos, buen hombre? Por lo que veo. Por lo que veo, ustedes son tan pobres como yo. ¿Qué diantres les voy a cobrar? Este pobre hombre nos ha errado la mula con una herradura de plata y no nos ha cobrado nada. Por más que es repobre. Y nosotros nos vamos. Sin darle siquiera una prenda de amistad. Decís bien. Colgamos hasta su casa. Para concederle tres gracias. Y volvieron para el rancho de Miseria y nuestro Señor le dijo a qué venía. Pensá bien antes de hacer tu pedido. Pedí el paraíso. ¡Cállate, viejo! Quiero que el que se siente en mi silla no se pueda levantar de ella sin mi permiso. Concedido. Ahora la segunda. Pedí el paraíso, porfiado. ¡Cállate, viejo metido! Quiero
que el que se suba a mis nogales no se pueda bajar de ellos sin mi permiso. Concedido. Aura, la tercera y última, pero no te apuré. Te dije que pidas el paraíso. Te dije que pidas el paraíso, porfiao. ¡Cállate, viejo idiota! Quiero que el que se meta en mi tabaquera no se pueda salir de ella sin mi permiso. Concedido. También seré sonso. Lo que si ahorita mismo viniera el diablo, le daba mi alma con tal de conseguir 20 años más de vida y plata discreción. Si querés miseria, yo te puedo presentar un contrato para que tengas lo que pedís. Estando conformes con el trato, firmaron los dos con mucho pulso arriba de un sello. Había que ver cómo cambió la vida de este hombre. Terció con príncipes, gobernadores y alcaldes. Pero cuando se cumplió el año vejísimo, se presentó el caballero Lili para exigir que se le pagara lo convenido. Algo verlo halló a Lili sentado en su silla. Vamos yendo, le dijo. Lili no pudo alzarse ni un chiquito. Si querés irte, firmame otros 20 años de vida y plata discreción. El viejo, remozado y platudo, se volvió a correr el mundo. Gastó plata como naides y al cabo volvió al rancho. Y vido que lo estaban esperando dos hombres y uno de ellos era Lili. Mientras me acomodo para adentrar al infierno como es debido, pueden pasar al patio y probar unas nueces, que seguramente serán las mejores que habrán comido en su vida de diablos. Y cuando Miseria salió de la pieza, los diablos estaban como pegados a la rama. Lindo, le dijo Miseria. Entonces fírmeme otra vez el contrato, dándome otros 20 años de vida y plata discreción. Y así fue. Pero los años, para el que se divierte, huyen pronto. De suerte que al llegar al año vejísimo, Miseria volvió a su herrería. Y escapo de esta, se fija que ya nunca la pierdo. ¿Quieren hablar conmigo? ¿Quieren hablar conmigo? Sí, y me vas a seguir a los infiernos, donde soy el rey. Si usted es lo que dice, ha de poder hacer de fijo que tuito los diablos entren en su cuerpo. Y volverse una hormiga. Bien dicen que los malos lo sabe perder el orgullo. Lucifer, ciego de furor, dio un grito y en el momento mismo se pasó a la forma de una hormiga que llevaba adentro a todos los demonios del infierno. ¡No me! Y resultó que en el pueblo no hubo pelea ni pleito. Los maridos no las castigaban a las mujeres, ni las madres a los chicos. Los enfermos sanaron todos y hasta los perros fueron virtuosos. Y así vino a suceder que abogados, jueces de paz, curanderos y todos los que son autoridad y viven de la desgracia y vicios de la gente, comenzaron a irse muriendo de hambre. Y asustados se endilgaron para lo del gobernador a pedirle ayuda. Y el gobernador, que también entraba en la partida de los castigados, cuando se enteró que todas esas calamidades sucedían porque el herrero tenía encerrado en su tabaquera a los diablos del infierno, sobre el pucho los mandó llamar. Bonito andás poniendo al mundo. Con tu brujería y encanto. Con tu brujería y encanto, viejo indino. ¿No ves que siendo el mundo como es? ¿No ves que siendo el mundo como es? No puede pasarse del mal. No puede pasarse del mal. Y que las leyes y las enfermedades. Que las leyes y las enfermedades. Y todos los que viven de ella. Todos los que viven de ella. Que son muchos. Que son muchos. Precisan que los diablos. Precisan que los diablos anden por la tierra. Ahora mismo te lo vas al trote. Ahora mismo te lo vas al trote y largas a todos los infiernos que tenés metidos en la tabaquera. ¿Y si yo los largo? ¿Van a andar embromando por aquí? Y ahora viene el fin. Miseria ya estaba en las últimas humeadas del pucho. Y se fue a echar sobre sus jergas a esperar la muerte. Y una vez que hubo dejado el cuerpo para los bichos, como no era sonso, el hombre enderezó para el cielo. Y haciéndose el chancho rengo, le pidió permiso a San Pedro para pasar. Y vos me contestaste. ¡Cállate, viejo idiota! ¡No, no lo voy a hacer más! ¡Déjame entrar esta vez sola! ¡No! Y ahí quedó Miseria, sin entrar a ningún lado. Porque ni en el cielo, ni en el purgatorio, ni en el infierno lo querían como socio. Y dicen que es por eso que desde entonces, miseria y pobreza son cosas de este mundo.
¿Ustedes qué quieren? A mí deme una caña. ¿De cuál? ¿De esa que toma la gente? No, deme de esa que toma usted nomás. Y usted va a tomar con nosotros. Oiga, mocito. Me han dicho que usted se gala de buen visteador. Yo me pregunto, ¿no se le helará la sangre al mocito si llega a toparse con un cuchillo? También me he tenido fe en mis mocedades. Y todavía me tendría la misma fe para señalarlo al mocito por donde quiera. Yo soy un hombre tranquilo, señor. Y si por juguete sé vistear, no es porque quiera toparme con Naide, ni para que Naide me pelee. ¿Me permite? Mirá, muchacho, que el señor desde hace un rato te está convidando con buenas maneras. Y vos estás perdiendo la ocasión de divertirte un poco. Ella era una perra. En el pago la conocíamos como la de aprender. Afuera vamos a tener más lugar. Ahora verán como un mocoso deslenguado se le corta la jeta. Ahora va a venir la policía a buscarlo a ese hombre. Ustedes son testigos todos de que yo lo he provocado. Porquería. Nos alabamos de ser cristianos y a lo último somos como perros. Sí, como perros. Y por hembra, señor. Por una hembra que yo he conocido y que era una perra, como dijo el mocito. Pero, ¿qué quiere? Es el destino y ese hombre traía el empeño de que se cumpliera. Aunque muy lejos de ti me detiene el lado impío, sé que me quiere bien mío y que ha de pensar en mí. Ojalá que siempre así, mientras yo padezca ausente, guarde tu pecho inocente. Tanta dicha el alma mía, sin la cual yo viviría desgraciado eternamente. Mi ardor
ardiente imaginación, en ti ve un ángel del cielo, bajado a traer el consuelo que falta a mi corazón. Y mi sincera ilusión es verte hermoso lucero, demostrarte el verdadero amor que mi pecho siente y que a tu lado ausente, vida mía, más te quiero. En ti, morena querida, todo mi encanto se encierra, y eres lo único en la tierra que me hace desear la vida. Mi corazón no te olvida, y aunque ya no puedo verte, este anhelo de quererte que alimenta mi existencia, tan solo con su inclemencia podrá interrumpir la muerte. Ave María Purísima. ¿Cómo le va, don Segundo? Como pan que no se vende. Hacía tiempo que no se lo veía por estos pagos. Fiero y desamparado, campo bruto, qué estancia ni qué misa. Yo podía mirar para todos lados sin divisar más que una tierra valla y flaca, como azonzada por la fiebre. Bendito sea si me importaba algo de los detalles de aquellos campos, que parecían como tirados en el olvido. Cerca de allí estaba el mar. ¿Y qué anda haciendo, don Segundo? Acabo de entregar una tropa, ando buscando trabajo. Sé que el patrón está preparando un rodeo, a lo mejor hay algo para ustedes, ¿no? En los médanos suele haber mucha hacienda alzada y la recogida sabe durar días. ¿Sabe que me está gustando? Lo veo muy solo, don Sisto. La familia vive en las casas. Acá a un hijito mío le hicieron el daño. Está embrujado y se lo quieren llevar los diablos. Yo estoy aquí para evitarlo.
¿Qué tal te ha ido? Lindo nomás. Casi peor de la yegua en el tembladeral. El hombre que sale solo debe volver solo. Y aquí estoy. Hay que tener cuidado. Así suceden las desgracias. Igual. Venga adentro, don Segundo. Gracias, don Sisto. Tiendo afuera. Adiós, matrero viejo. Quiera Dios que el pampero te avente con tuito el pulguerío y tus penas de bichoco y tus diablos y brujería. Nuevas curiosidades para mí. Los médanos, el mar. De abajo para arriba surgía algo así como un doble cielo, más oscuro, que vino a asentarse en espuma blanca a poca distancia de donde yo estaba. Llegaba tan alto aquella pampa azul y lisa, que
que no podía convencerme de que fuera agua. Me hubiera gustado quedarme un rato, si más no fuera, contemplando el espectáculo vasto y extraño para mis ojos. Buenas, doña. Ahí se lo dejo a medio hacer, por si le gusta. El otro pajuerano ha sido. Ajá. Que Dios te bendiga, hijo. Dentro de 3 días, con licencia la Virgen, vendré a verte. ¿Mm? Te podés enderezar si es tu gusto. Estás vendado por alguien que sabe. Y no tenés peligro ninguno. El hueso está sacado. Dentro de unos días habrá pasado. Que Dios te ayude. ¿No sería gustoso de quedarse aquí de domador? ¿A mí solo es el encargue? ¿A usted solo? Siento en deber, señor, pero tengo compromisos que no puedo dejar de cumplir. ¿Cómo te llamas? Quisiera saberlo, señor. ¿No sabes de dónde venís tampoco? ¿De dónde vendrá esta matrita? De modo que ni tus padres querrás nombrar. No soy hijo más que del rigor. Fuera de esa casta no tengo ninguna. En mis pagos algunos me dicen el guacho. Razón de más para que te quedes conmigo. Aunque soy medio mandón para el trabajo, soy servicial cuando quiero. Sé abrir la mano grandota y es fácil que se me refalen unos patacones. Vea, don, no es que yo quiera desmerecer a nadie, pero vea que el hombre... Bueno, ese hombre también sabe abrir la mano grande. Y lo que en ella se puede hallar no son patacones, señor.
sino cosas de la vida. ¿Dónde va tan bueno? Bueno, bueno soy nomás. Más que la tengo para un rato, cuanti más, y ya la estoy sintiendo. ¿Andará por enlazar otra vez? No, pero las muchachas me van a buscar pleito en viéndome tan incapaz. Pobrecito. ¿Verdad que no está como para alzar moza en el anca? ¿Ca usted? Soy donde más me gusta. ¿Y por dónde le gustaría? A casito nomás. Bien, aiga. También yo sería de a casito mientras usted lo fuera. Dios me ampare. Dios me ampare. Seré tan desgraciado y de tan mala presencia que ni una lastimita me tenga. Siéntese ahí en ese banquito. Yo voy a traer un mate para cebarle. Así no anda caminando por ahí más de lo que debe. ¿Durmieron bien en el rancho El Bajo? ¿Qué hombre es ese? Don Sisto. Un hombre bueno, pobre. La noche que durmieron ustedes en el rancho, se le murió un hijo que tenía enfermito. ¿Qué me dice? Lo que oye. A cualquier hombre se le puede morir un hijo, ¿no? ¿Pero por qué milagro ha nacido una flor tan linda en un pago tan tioco? Yo no soy de aquí. He venido con mi hermano Patrocinio para ayudar estos días. Aquí hay tres mujeres que si las viera... no andaría gastando saliva en una pobrecita olvidada de Dios como yo. No ser Dios para poderla olvidar tan fácil cuando me vaya. Salamero. ¿Cómo va ese cuerpo, cuñado? Lindo nomás. Ya ni siento el porrazo. Anda, Paula, que en la cocina te están necesitando. ¿Y, cuñado, cerramos trato? ¿Cómo anda el vallo? Rengo nomás. ¿Tanto apuro tiene? Tenemos que arreglarnos por el precio. Será lo que usted diga. 80 pesos por el vallo y el lobuno. Son suyos. Thank you.
¿Estaré en la escuela para que me esté dando lecciones? ¿Estaré en el colegio, ah? ¡Estaré en el colegio para que me dé lecciones! Miseria es eso de andar con el corazón zozobrando en el pecho y la memoria extraviada en el pozo de tristeza, pensando en la injusticia del destino como si éste debiera ocuparse de los caprichos de cada uno. El buen paisano olvida flojeras, hincha el lomo a los sinsabores y endereza a la suerte que le aguarda con toda la confianza puesta en su coraje. Hacete duro, muchacho, me había dicho una noche don Segundo, asentándome un rebencazo por las paletas. A su vez, la vida me rebenqueaba con el mismo consejo. Siéntese. Le voy a pedir disculpas por lo que ha sucedido. A mí me han tratado por demás bien en esta casa y vengo a pagarle con un disgusto. Deje estar. Buenas. Ya lo hemos vendido y ha parado la sangre. No ha de morir por tan poco. ¿Piensa irse? Dentro de un rato. He faltado a la casa y quiero que me olviden cuanto antes. Pero si usted no lleva culpa. No le hace don. A lo hecho, pecho. Gracias a Dios ya estoy bueno. Cada hombre sigue su destino. Si ha de ser el suyo de irse, Dios lo habrá dispuesto. Soy mayor que usted, mocito. Y eso sí, puedo darle un consejo. De que se cuide de andar peleando por hembras. Así es. Buenas noches. Paula, quisiera hablarle. No sé de qué. No ha sido mi intención agraviarla. Había sido celoso hasta de lo que no es suyo. No me gusta la gente ligera para el cuchillo. Tampoco a mí me gustan las mujeres que andan haciendo engreír a la pobre gente. Dele mis saludos a Patrocinio. Serán dados. ¿Qué pasa, hermano? Si tienes algo contra mí, decilo, que no es bueno que andes mejinando la cara como las mujeres. Goyo, te trae una noticia. Señor Fabio Cáceres, estimado y joven amigo. Su padre ha muerto y le deja la estancia. Don Segundo, hágame el favor de decirme que ese papelito miente. Yo no soy hijo de nadie. Y de nadie tengo que recibir consejo, ni plata, ni un nombre tan siquiera. ¿Y cómo era ese finado mi padre que andaba de buen mozo por los puestos preñando mujeres? Despacio, muchacho. Tu padre era un hombre rico, como todos los ricos. Y no había otro mal en él. ¿Y mi mamá? Como la finada mi madre, ánima bendita. No pregunté más nada. De pronto me dio vergüenza haber cedido a mis dudas infantiles. No tenés más que hacer que tratarme de usted y tocarte el sombrero. Y más vergüenza me dio pensar que Goyo me miraba ya como a un extraño. Volví a perder los estribos. Si es que te has caído, yo te puedo ayudar a subir. Para don Segundo yo seguía siendo el mismo gauchito. Y quise significarle mi gratitud, dándole un título que nunca hasta entonces se me había ocurrido. Bien, tata.
perdonás, hermano. No al ñudo, te has criado como los pájaros. Así que ahora galopeamos hasta lo don Leandro Galván. Allí me saluda la gente como un recién nacido. Y después me entrega mis bienes y mis plata. Eso quiere decir que ya no soy un gaucho, ¿verdad? Si sos gaucho en de veras no has de mudar. Porque ande quiera que vaya, irás con tu alma por delante como madrina tropilla. Estaba por vivir un momento triste. El momento que en mi vida representaría, más que ningún otro, un desprendimiento. 3 años habían transcurrido desde que llegué, como un simple recero, a trocarme en patrón de mis heredades. Mis heredades. Podía mirar alrededor, en redondo, y decirme que todo era mío. Esas palabras nada querían decir. ¿Cuándo en mi vida de gaucho pensé andar por campos ajenos? ¿Quién es más dueño de la pampa que un recero? Me sugería una sonrisa el solo hecho de pensar en tantos dueños de estancia. ¿Dueños de qué? Y esa tarde iba a sufrir el peor golpe. Resultaba ya imposible retenerlo. Él estaba hecho para irse siempre. Y 3 años de permanencia en un lugar lo habían saturado de inmovilidad. Un rato ignoré si veía o evocaba. Me dije, ahora va a bajar por el lado de la cañada. Recién cuando cruce el río lo veré asomar en el segundo repecho. Sombra, me repetí. Rezar. Dejar sencillamente fluir mi tristeza. No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad. Eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos, di vuelta a mi caballo y lentamente me fui para las casas. Me fui como quien se desangra.